Voy a tratar de resumir, ¿verdad?, lo más posible la película de John Wick 4. Obviamente, pues comienza en el desierto, tratando de buscar algún refugio, como estaba pensando desde la última película. So, le dan refugio, una entrada a la película súper buena, bien interesante, obviamente, normal, flow John Wick. Pero básicamente, la película se trata sobreviviendo, buscando, ¿verdad?, la manera de encontrar la paz que tanto Sí, mano. quieren, ¿verdad? Matan Al al moreno, secretario. al secretario que. Bueno, el secretario, el que sale, siempre sale en el desk, en el Continental en Nueva York, ¿verdad? A consecuencia, ¿verdad? Por presentado, básicamente, porque él fue a acompañar a. Ya se me fue el nombre, fue a acompañar a, ¿verdad?, al manager del Continental de Nueva York a una cita con el que ahora tiene todo el poder ¿verdad?, de la mesa y tiene todos sus recursos a su disposición, ¿verdad? Para eliminar el problema ese de John Wick, que, ¿verdad?, la idea de él es todo lo que toque John Wick, desaparecerlo para. ¿Verdad? De esa manera, él no tenga dónde esconderse. Le da una lección al manager por fallar en matarlo. En la película anterior, le explota el Continental y le mata, ¿verdad?, pues al amigo. Y pues en venganza, él pues, o sea, se encuentra de nuevo con John Wick y pues le dice, ¿verdad?, el way out, el único way out que él tiene ahora mismo y es pues retar a este cabrón que en verdad el papel le quedó súper brutal. Es el que hace de It. Él es un super actor. Y. Pues le dice que tiene que retarlo en un duelo uno a uno, como los viejos tiempos. Pero que para hacer eso necesita tener el respaldo de una casa, like, como en la que él estaba anteriormente, que tenía la cruz en la espalda, que tenía un sello que en la película anterior que él buscó ayuda y se lo quitaron. Obviamente ya lo utilizó. So, él vuelve para allá y se encuentra, ¿verdad?, que está esta muchacha que él había conocido de pequeña y pues la otra pues ya no está. Y obviamente tampoco está el papá, si no me equivoco, que era de la muchacha. Y lo tienen ahí el cabo, al final lo convence, él le va a dar la venganza que ella quiere y pues ella lo va a ayudar y pues se va a arreglar todo. Hay unas escenas, creo que es en el Continental de Japón, Keanu Reeves demuestra su habilidad como actor y el tipo, de verdad, no me deja de sorprender. Yo había visto anteriormente para las primeras películas las prácticas de él haciendo Muestras muestras de de tiro y tiro. practicando, o sea, realmente haciéndolo y el tipo la tiene, o sea, él se mete mucho en el papel para traernos una súper buena película. Pero me sorprendió cuando cogió los nunchakos. Al principio, pues, yo estaba pensando como que, ah, ¿de verdad los va a utilizar? ¿Qué va a hacer con eso? Como que se veía como que medio, como que tímido con los chacos. Hasta que, o sea, tiene una súper escena con los chacos y diferentes estilos de pelea con los chacos y tú puedes apreciar que es él. O sea, lo que no es ningún doble ni nada, siempre te lo muestran a él con la cara. Keanu Reeves se pasó. Yo digo que esta película deberían hacer un juego por todo el flow que le pusieron. O sea, es parecida a la otra, obviamente lo mismo, él sobreviviendo y todo. Al final, o sea, todo el juego, o sea, toda la película, o sea, sentí que estaba en un juego, porque obviamente, pues, él la pasa mal. O sea, obviamente lo atropellan un montón de veces y él sigue parado y un montón de tiros y pues no, obviamente por los chales, por la ropa que tiene, pues no le dan los tiros. El tipo parece inmortal. Y se tira de techo, o sea, el tipo la pasa mal que tú te quedas como que, how, él aguanta tanto. Te puede llevar a pensar que quizás van a hacer un juego así, si lo piensas, si está en un juego, o sea, tú estás cogiendo tiros realmente en el juego, te caes por aquí, estás vivo, lo que haces es que tratas de esconder hasta que te sube la vida. Vale. Tiene todas las escenas súper brutales. Básicamente de todo eso se trata la película. El amigo ahí en Japón del Continental, si no me equivoco, lo ayuda, que termina muerto por el ciego, que este ciego, que es él básicamente, no el villano. Pero es el que pues tiene que ir a matar a John Wick porque si no van a matar a la hija, el papel de él también increíble. Estuvo bueno porque hasta el final, como te lo enseñan al final, y tú tengas como que este jodido, este ciego, y la historia, y el flow que él mete, durísimo. Llegan a hacer lo del duelo, o sea, lo acuerdan, y pues tiene que llegar a la iglesia antes del amanecer, y una super travesía, una misión para llegar allá. El chino termina ayudándolo, termina enfrentándose a él ¿verdad? Con el ciego. Nada, al final John Wick pues sale que muere y no vi la escena post crédito, pero entiendo que hay una escena post crédito que es que sale, ¿verdad?, la hija del amigo de él japonés que mató al ciego, que pues que tenía quería buscar venganza. Pero nada, pero la película estuvo, o sea, súper buena y espero que saquen un juego, porque si no, si ustedes vieron la película, saben a lo que me refiero. O sea, un juego quedaría brutal.